esto va como muy lento, pero es que las cosas necesitan su tiempo. O sea, que no puede ser de otra manera. Y porque hay que, o por lo menos para mí es importante entender la forma, entender, empezar como a hacer un research, una búsqueda de, imagínate, la conexión de las sirenitas con el río, ¿no? O las sirenitas con Londres. Vamos a ir viendo ahí para que vayan encajando como todas las piezas. Y después la cosa de ahora estoy modelando la sirenita porque realmente yo no tengo por qué hacer esto. Vamos, no tengo por qué hacerlo. Hoy en día pues te coges a alguien que te haga un 3D y te lo hace. Y es como incluso más fácil, más rápido y más todo. Pero ¿qué pasa? Que conforme yo le voy quitando, le voy poniendo, le voy añadiendo, voy entendiendo más la forma, voy entendiendo más cuál es el movimiento, cómo se desarrolla la composición, cómo se puede adaptar al espacio. No sé, es una manera que quizá es parte de mi proceso y ya está. Porque igual que cuando pinto necesito los objetos, necesito de esto que esté hecho con mis manos para que con esa cosa del proceso lento de ir formando, de que este es el pelo y que aquí está la cola, de todo eso, ¿no? That is like a big one. Okay, come on. Thank you. I'm here to collect a parcel for Anna. Anna? Yeah. It's not a package, it's fish. Fish? Yeah. Really? A fish, yeah. Go for it. No, Anna, not Hannah. It's not a, have you seen Anna? Anna is a carpenter. Oh, is that a fish? Ah, this one, yeah. Yeah. It's quite heavy. Yeah, I know. It's from DVD. Yeah, this, she's doing sculptures, you know. Oh, okay. We're building. Good man. It's this one, yeah. So you got a special crew, yeah? Yeah. To film you about, man. You are a top dog, man. There you go. Enjoy life. Thank you so much for your help. Thank you. All the best. Bye. Okay. Le digo, no encontraba el paquete porque había un montón de paquetes y le digo, hostia, pero qué fuerte que nos vengan las calles así, ¿eh? I'm Jamie, I'm Anna's assistant, I'm looking for a parcel, there is a big one. Are you Jamie? Dice, no, it's not a parcel, it's fish. Y digo, ¿qué? What? Me dice, no, it's fish. Y me lleva a un paquete de pescado. ¿Pescado? En plan con el, por el pan blanco y ponía Hannah en vez de Anna. Digo, no. It's not Hannah, it's Anna. Y sobrina, le tenemos que llevar el pescado a Anna. Ay, sí, por favor. Qué guapo, imagina. Le sacamos los moldes al pescado. Te traemos un salmón. Ten cuidado, a ver si te corta. Pero queremos que sea como, que sea algo interactivo. Cuando digo interactivo no quiere decir que alguien venga y que pueda mover esto y coger aquello, sino que de alguna manera pues se sumerja adentro, ¿sabes? Bien sea por una luz, o bien sea porque puedes tocar un espacio, o visualmente los cambios de materiales entre, imagínate, pelo y sintético, pues todas esas cosas que te van haciendo partícipe de la forma, eso lo tenemos súper claro. Y ahí las inspiraciones que están por ahí, esas son de exposiciones o cosas curiosas que nos interesan y que o hemos visitado y nos han parecido muy guay para tener en cuenta, no para copiarlo, ¿no? Pero sí para tener en cuenta de cómo tú te has sentido cuando has experimentado eso, ¿no? Porque al final es como de lo que se trata el arte, ¿no? De esa experiencia que tú tienes ante lo que está sucediendo delante tuya, que no te quede pasible, ¿no? Que de alguna manera te pinche el cerebro. Ya veremos cómo.
es muy guay como esa sensación desde el principio, que era como, hostia, no me creo que pueda estar haciendo esto, ¿no? Ya lo estamos haciendo, ¿sabes? Que está ahí y que a mí me interesa muchísimo esa cosa de que el arte realmente se pueda disfrutar y que la pueda disfrutar cualquier persona, que no tengas que ir a un museo para coger y decir, pues me voy a ver esta obra de no sé quién, sino que tú vas ahí andando tranquilamente por la calle y vas a encontrarte esto. Entonces, y ahí pues vamos a intentar que el estímulo que regalemos, porque al final es un regalo para el paseante, pues que sea un estímulo bonito, ¿no? Y que le haga el día más agradable. Y así creo que esa es como la función, para mí la top que tiene todo eso, ¿no? O poder dedicarte a estas cosas.